Si se me escucha, tengo en una funda el teléfono para poder llevarlo bien. Son las 7 y 13. No voy a grabar todo el camino. Solo que para que veáis que hoy he salido. Ayer me sentí fatal. Muy mal. Pero bueno, hay que remontar. Remontar y seguir adelante. No tenemos otra. Porque lamentándome no lo voy a solucionar nada. Si no, tengo que actuar. Y plan de acción es esto. A las 7 de la mañana. A caminar una horita. Un besito a todos. Nos veremos en... Mirad qué bonito. Adornamos un poco nuestro vídeo con cosas bellas. La máscara que llevo me ahoga. Mejor es quirúrgica que esta. Sí, es terrible, pero terrible. Estoy caminando del revés. Antes me venía por allí, ahora subo por ahí y bajaré por otro lado. Estoy llegando a casa. Bueno, me faltan unos minutos, pero ahí estoy. Críticas. Después de desayuno y comida, me estoy comiendo esta cantidad de pipas y un vasito de sangría. Porque hace calor y apetece. Y a los niños estoy haciendo espaguetis con albóndigas. Yo no sé si voy a comer porque mucho ahora mismo no me apetece nada. Quizás más tarde y eso sea no la mejor manera, pero es lo que me apetece ahora mismo y estoy fiel y sincera con vosotros. Todo lo que estoy haciendo no será el mejor ejemplo, pero... os prometí que iba a grabar eso y estoy en ello. El plato grande, mucha comida, la misma cantidad de comida se ve más pequeño. Y en plato pequeño, la comida, la poca comida se ve mucho. Entonces, yo, todo el mundo come de otro plato. Ahora os enseño, os pondré una fotito al lado. Y yo como en ese plato que es bastante más pequeño y no es nada hondo. Es una cucharada de pasta. Y me equivoqué, no son albóndigas, tenía salchichas. Pues esas salchichas con tomate. Vamos a comer. Por eso me ve muy grande. Ahora os enseño la foto de mi marido, que es un poquito más grande que el mío y un poquito más de calor porque hemos comido hace rato. Pues lo que me apeteció ahora, las galletas, y compré estas, es que mezclo medio catalán, medio georgiano, ruso, todos idiomas que me las sé, voy a mezclar. He leído y bueno, mientras no lleve mucho azúcar, uno me puedo comer, uno, porque tengo una ganas de tomarme un café con una galleta y me lo voy a tomar, aunque estoy quitando hidrato a 100%, pero bueno, comenzamos poco a poco, piano, ¿vale? Es que me gusta mucho, pero me apetecía otra cosa, que no fuera pepino. Pues ahora me lo hago café y me tomo una galletita. Nada de nada la galleta, me tomaré ahora un tecito mejor y vamos a caminar un rato. Mis piernas ahora mismo están hinchadas. Estoy hinchado, muy hinchado. No tengo luz encendida, no se ve bien, pero tengo los pies hinchados. Daos cuenta, cuando te engordas, la talla de tu zapato se cambia. Yo tengo un 41
Yo creo que es una talla normal con la estatura que tengo. Y ahora tengo que buscar unos zapatos en las tallas grandes en 42. Y depende cómo son los zapatos, porque si son anchos, o sea, si son más finitos, las que me gustan, las que tengo un montón, a ver si hoy quiero irme a la habitación de ropa a hacer cambio de ropa. Os hago un par de fotitos de mis zapatos o incluso os grabo las que yo estaba acostumbrada a, llevar y no lo puedo llevar porque ahora mis zapatos favoritos son bambas o chanclas. Depende de las bambas que llevo, luego no puedo caminar porque se me hinchan los pies, comienzan a sudar los pies. Nunca me ha olido el pie, comienzan a oler los pies. Toda la maldita, la maldición está en la obesidad ahora mismo para mí. Porque, no, con esto no digo que todo el mundo tiene que estar a dieta o bajar de peso. A cada uno le gusta cómo estás, si estás feliz tal como estás, mientras estés feliz y sano sobre todo, da igual lo que peses. Si estás sano, feliz, no te perjudica en nada tu peso, ni como sobrepeso, ni como bajar. Dar una vuelta y como las tiendas están abiertas, a ver si podemos comprar algunos zapatos porque no tienen. Todo les queda chico. Mira mi princesa, sí. Mira qué guapa. Con el bolso, claro. Y mira que tengo. A ver. Para utensilios necesarios para el día de hoy. Desinfectador, dos potes, ¿eh? No uno, dos. Y para si alguien toca algo o se cae, yo lo... Ayuda. Ayuda. Perfecto. Tienen que traer el bolso. Nos grababa que todo estaba vacío. Aquí había un montón de mesas, pero hay solo cuatro hoy por hoy. Por ahí también esto estaba lleno, ahí también hay cuatro, muy bien. En los coches, fuera, todos andan con mascarilla. Después de tanto tiempo aislado, ya da miedo ver tanta gente. Bueno, a mí, ¿no? A los demás, no. Puede que sí, puede que no. Bueno, cada uno tendrá sus sentimientos. Pero yo no me gusta mucho. ¿Ay? ¿Qué, mi amor? La cola de ropa de niña. En las tiendas no hay nada. Hay muchísima gente, normalmente no hay tanta gente por aquí, pero ni por aquí ni por ningún lado. Lo que pasa que, claro, como tenemos horas específicas para salir y tal, pues todo el mundo salimos a la misma hora, eso es lo malo. Pero bueno, espero que cambie y se normalice pronto todo esto. Para arriba y ahora estuve para ahí abajo. Esto es ahora mismo, esto es carretera de Sants.